Ah, yo lo hice. Hola, Max. Ya por fin me dejaron salir de ese infierno. Llegó un güey al final y no se llevó nada, pero bueno. Oye, ¿quién se ve? Ah, se llama Nat. De repente empezó a venir aquí seguido. A veces viene a leer o a hacer su tarea. Ya sabes, esas cosas. Está linda, ¿no? ¿Quieres que le hable? No, no, no. ¿Le hablo, de verdad? No, ¿seguro? Sí, mejor. Bueno. ¿Qué tal? ¡Nat! ¿Le gustas a mi amigo? Thank you.
¿Ya se van? Ah, ya, Eli. Tengo que ir a trabajar, pero... Pero gracias por todo, ¿eh? Claro, cuando quieran. Igual ustedes. Nat, feliz cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? ¿Podemos ir a caminar? Necesito tu ayuda, te lo cubro con una semana, un mes si quieres. Dile al jefe que me siento mal, pero porfa, hazme este paro. Te aseguro que te lo voy a remunerar, en serio. Ay, Nat, sé que no es mucho, pero... Feliz cumpleaños. ¿Quieres? No, es tuyo, disfrútalo. Muchas gracias. Oye, el domingo no trabajas, ¿verdad? ¿Vas a hacer algo? De hecho, no. ¿Bueno? Mac, cálate, güey. El jefe te está buscando. No mames, güey. Sí, no sé qué es eso de que te enfermaste. No, dile que voy para allá. Que me aguante, por favor. Pero apúrale, jálate. Ay, ya, jálate. Discúlpame, me la pasé muy bien. No, por una mujer que acabas de conocer vas a perder tu chamba, Maximiliano. ¿Sabes, Nat? Siempre quise ser piloto o trabajar algo en lo que realmente vueles y te pierdas de la realidad. ¿Y por qué no lo haces? Eres joven, aún tienes tiempo. No sé, no me siento motivado, ¿sabes? Pero lo harás por ti. ¿Qué sería de ti si estuvieras cumpliendo tu sueño? Viajarías por todo el mundo. Serías la persona más feliz del mundo. Imagina, solo imagina quién serías tú si estuvieras cumpliendo tu sueño. No sé, probablemente alguien totalmente distinto a quien soy ahora. Nat, es muy evidente y probablemente ya lo notaste. Yo quería decir algo desde hace tiempo, pero no tengo las palabras como que... Te gustó, ¿cierto? Perdón, ¿eso es lo que me ibas a decir? Sí, entonces... Lo siento, Max. No estoy lista para ninguna relación. Pero... Realmente me gusta pasar tiempo contigo. Nos llevamos bien. Podemos ser amigos. Perdón, Max. Me tengo que ir. Adiós.